un trabajo que se viene haciendo ya hace varios meses. El municipio había invertido en un equipo para armar una radioestación de comunicaciones. Lo que hablábamos nosotros era de una red troncal de comunicaciones, donde, bueno, a través de las instituciones que componen el COEN, habíamos llegado a un acuerdo de utilizar una frecuencia de emergencia en caso de producirse algún tipo de emergencia en el que tengamos que actuar todos. Y bueno, hoy está la gente de Parques Nacionales dándonos una mano. Esto lo comenzó el trabajo el Pato Betanzo, que es quien nos colabora con nosotros en lo que tiene que ver con comunicaciones. Y hoy los chicos de Parque están terminando de instalar la antena. Y bueno, y todo el sistema de comunicaciones que indudablemente va a ser de muchísima utilidad para la protección civil. Convengamos que en emergencias la comunicación es primordial, así que yo creo que es un paso más que se ha dado y indudablemente cuando empezamos hace muchos meses a hablar de esto con Willy Caruso, que es quien nos acompañó, y José Rifo, se comprometieron en hacer la inversión de comprar el equipo y bueno, hoy creo que el sueño está a la vista y lo vamos a tener funcionando en unas horitas. Así que bueno, para nosotros es una herramienta fundamental. Y esto que te digo, esto de esta colaboración, siempre los chicos de Parque se vinieron desde Bariloche a darnos una mano a terminar de instalar el equipo. Así que agradecerle la gestión que ha hecho la gente de Parques, tanto Gabriel Salamida como otra gente que nos acompaña permanentemente. Lo que tenemos como diferencia muy marcada es que hasta antes de tener este sistema operábamos cada institución con su frecuencia y con sus equipos. Lo que buscamos a través de esto es tener lo que nosotros llamamos red troncal, con la frecuencia de lo que es protección civil, donde es la frecuencia que utilizamos todas las instituciones en caso de una emergencia mayor. También la estamos utilizando y bueno, se implementó el fin de semana como sistema de protocolo el tema de las comunicaciones en el K42. Cuando tenemos eventos de esta característica, indudablemente tenemos una frecuencia que es la que se trabaja en lo que es la seguridad de la carrera, que es lo que habíamos pactado con el jefe de seguridad, que es Fabián Fase, y a su vez una frecuencia alternativa para en caso de emergencias, bueno, que realmente tuvimos que utilizarla, bueno, porque hubo un incidente que se produjo previo a la carrera y después otro incidente durante el desarrollo de la competencia, que bueno, pone a prueba este tipo de sistema. Nosotros antes de esto teníamos algo muy precario. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de decir que contamos dentro de la protección civil con un sistema de radiooperación donde consideramos que a futuro esto va a tener muchísima utilidad, porque como te decía, ya sea para emergencias o en todos los sistemas que tienen que ver o que están ligados a lo que es los comandos de operación de emergencia, lo primordial es la comunicación. Así que bueno, es una herramienta fundamental para nosotros, y ya sea desde el sistema del operativo de seguridad acuática, que opera en lugares donde no hay salida de teléfono, por ejemplo, bueno, trabajan con Handy, con VHF, y tenemos la posibilidad que ante una emergencia de cualquier tipo, por darte un ejemplo, el año pasado tuvimos un inconveniente, un niño perdido en Manzano, pero que se había perdido en la península, no en la playa, y bueno, los guardavidas terminaron haciendo todo el protocolo para que se pudiera localizar hasta un chiquito de 4 años, que la madre lo que hizo fue bajar a la playa a pedir desesperada que le dieran una mano porque era turista y había perdido a su hijo. Así que lo que te digo, creo que las comunicaciones son vitales y bueno, para nosotros indudablemente es una tranquilidad poder contar con esto. Municipalidad de Villa La Angostura.